Hola, hoy voy a hacer, bueno, hoy estaba haciendo, grabando la receta de la tortilla vegana, que la voy a dejar aquí, y voy a aprovechar y voy a enseñarles cómo hacer estos escalopes de soja. Es una receta muy sencilla y muy rica. Los compré en el herbolario y en cuanto a valores nutricionales están súper bien porque tienen muy poquito carbohidrato, tienen 11 gramos de carbohidrato, 49 de proteína y 2 de grasa. Lo bueno que tiene la soja texturizada cuando estás haciendo dieta es que absorbe mucha agua y entonces con mucho volumen te aporta muy pocas calorías. Yo no sé ni dónde tengo el esto de la cámara. A ver, bueno, me da que es allí, porque igual parezco visca, que estoy mirando para allá y es allí. Bueno, pues lo voy a hacer con unas verduritas, porque yo todo lo hago con verduras. Y ya verán que está súper bueno. Y además, la textura que se queda al final me recuerda a la de la carne mechada. Lo puedes. De hecho, he puesto un par de fotos en el Instagram y la gente me decía que sí, eso era carne mechada. Bueno, pues voy a hacerlo en el caldero. Le voy a poner un poquito así con la servilleta de aceite de oliva y aquí voy a ir haciendo las verduras. Voy a poner a fuego bajo. Voy a poner puerro. Tienes que aprovechar las verduras que tengas ahí en la nevera porque a mí no me gusta tirar nada. Entonces, le voy a poner puerro, apio. El apio me gusta un montón. Tiene un sabor muy particular. Bueno, las picas. Si tienes picadora, si no, pues te toca picarlas a mano. Listo. Ahora le voy a poner un poquito de zanahoria picada. Recuerda que debes lavar. Así para que no haga ruido. Recuerda que debes lavar las frutas y las verduras en agua con bicarbonato que elimina hasta un 80% de los pesticidas. Cuando llegues a casa, del supermercado, antes de guardarlo incluso en la nevera, 1 litro de agua. Le pones 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Lo corto primero en trozos así porque si no la picadora no creo que lo deje muy bien picado. ¡Qué maravilla! Que tenía otra, pero no picaba muy bien. Bueno, pones toda la verdura, zanahoria, calabacín. Listo. Ay, aquí se me quedó un trozo. Bueno, no pasa nada. Ah. Me lloran un poco los ojos con el puerro. Bueno, ahora dejo esto que se haga un poquito. Aquí sigo haciendo las verduritas para hacer los escalopes. Ahora, la verdura está así como que medio hecha. Ahí, que se vea la verdura. Me voy a poner así. Bueno, pues yo le voy a poner ahora los escalopes estos. Y para que se hagan bien, les voy a poner, en vez de ponerles agua, porque la soja absorbe mucha agua, les voy a poner tomate triturado y aquí voy, normalmente le pongo un poquito de vino tinto, pero como no tengo,
Le voy a poner un chorrito de vinagre. Vinagre de manzana, de sidra de manzana. Le voy a añadir aquí las especias. Le voy a poner una cucharadita de caldo de verduras en polvo. Le voy a poner pimienta negra, cebolla en polvo, pimentón dulce, pimentón picante, por supuesto. No puede faltar en mi cocina, en mi especia preferida. Le voy a poner también orégano, nuez moscada, y esto lo voy a mezclar con un poco de agua también, porque si no, no va a ser suficiente. Así que se mezcle bien. Y le voy a poner también un poquito de sal gruesa, esta sal rosada del Himalaya. Porque la soja tiene muy poco sabor y si no le pones nada se queda un poco de sabría. Bueno, pues esto lo voy a dejar ahí, un poquito más de agua. Y que se vaya haciendo a fuego lento. Vamos a ver que esto va absorbiendo agua. Y a medida que vaya absorbiendo, pues le vamos poniendo un poquito más. Y esto yo lo suelo dejar por lo menos 40 minutos. Que se haga a fuego muy, muy lento. Se remueve bien. Ahí. Que cubra, tiene que dejarle líquido que cubra los filetitos. Bueno, pues ahí lo dejo más o menos 40 minutos. Yo suelo poner el huevo este que tengo y lo pongo 20 minutos, lo remuevo un poco y luego lo dejo otros 20. Pero bueno, hay que pincharlo y simplemente que quede blandita. Y lo dejo a fuego, pues mi esto tiene 12 números, lo dejo al 5 cocinando. La comida a fuego lento está más buena y pierde menos propiedades. Bueno, ya terminé de hacer la carne de soja y ya me he servido un plato. Hice unos espaguetis así cortados con el pelador de papa y se quedan así en tiras como si fueran espaguetis de calabacín. Y la carne de soja, si lo ven, es que la textura es como la de la carne mechada. Y voy a probarlo, a ver qué tal me quedó. Está un poco caliente. Aprobado. Espero que les guste la receta. Ya saben que si necesitan asesoramiento nutricional o deportivo, nos pueden contactar a través de la web mifitnesscoach.com. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.